Pues ya estamos de regreso aquí en Dejes TV en Ideas Directas y para nosotros es un gusto recibir al ingeniero José Alejandro Rosell Barranco, director de la Escuela Secundaria Técnica número 20. Bienvenido. ¿Cómo está la Secundaria Técnica 20 en estos días de lluvias, de calor? ¿Cómo reciben estos cambios? Pues con situaciones de que a veces los alumnos pues no pueden salir a su descanso, con ceremonias cuando está el sol muy fuerte y bueno, muy variado el clima. Desafortunadamente tenemos todos los climas sabidos y por haber En un solo día, en un ¿verdad? solo día. ¿En dónde está la secundaria 20? Está en la calle 5, esquina con la calle Guadalupe, en la colonia Agrícola Oriental. Es muy cerca, colindamos con el Estado de México. Son dos calles las que nos Cerca separan. de Pantitlán, la zona de Sí, Pantitlán. la zona de Pantitlán, está Angares, el metro Pantitlán, y enseguida está precisamente la calle 5, donde nos ubicamos actualmente. ¿Y esta zona del Distrito Federal, cómo impacta en la población? Pues tenemos mucha gente del Estado de México, son a los que recibimos prácticamente, no sé, en 40-50% turno matutino y uno hasta 60-70% en el turno vespertino, que es a los que realmente atendemos muchos a alumnos del Estado de México. ¿Qué tan grande es su población? Tenemos actualmente 885, 890 alumnos en el turno matutino y 670 en el turno vespertino. Tenemos una matrícula de 560 Una alumnos comunidad aproximadamente. grande en realidad. ¿Cómo definiría a sus alumnos? Tenemos alumnos con muchas capacidades. Tenemos alumnos comprometidos y prácticamente los papás muy, muy al pendiente de sus hijos, sobre todo en el turno matutino. En el turno vespertino tenemos muchos jóvenes que son abandonados prácticamente. No tenemos el apoyo prácticamente de los padres de familia al 100%, porque esto se ve reflejado en la deserción, en el ausentismo y sobre todo en el aprovechamiento. Porque tenemos alumnos de verdad muy, muy, muy buenos en ambos turnos. Sin embargo, el apoyo de los padres de familia es fundamental en la formación de Por sus hijos. supuesto. Y bueno, nosotros sabemos este asunto de la delincuencia es generalizado, pero como que nos remitimos a Pantitlán inmediatamente, nos viene la idea esto que bueno, es un poco más grave la delincuencia. ¿Es así en su escuela? Sí, indudablemente tenemos muy serios problemas. Hemos tratado de pedir apoyo en seguridad pública, como cada año hacemos, sin embargo, la respuesta nos dice no es suficiente. Pedimos el apoyo de los padres de familia haciendo lo que se llama vigilancia preescolar en el programa de Escuela Segura, en la cual pues damos inicio en estos días, en la cual pues acordonamos a las áreas precisamente de la salida de los alumnos. El mayor problema que tenemos y grave es en el turno vespertino, a la hora de la salida o Por muy temprano, supuesto, claro. porque los asaltos están al día. Sabemos que en donde quiera, pero prácticamente en esa zona es mucho más grave, más acentuada. Sin embargo, haciendo una sensibilización con los padres de familia, Claro. tenemos continuamente pláticas y las recomendaciones a diario de que cuiden a sus hijos, vayan por sus hijos. Y estando los padres de familia presentes, yo creo que se reduce en gran medida los riesgos que tenemos. ¿Cómo evita que esto impacte dentro de la comunidad, que la delincuencia no entre ya a las entrañas de la escuela? Bueno, primero hacer una labor titánica con los maestros, eso es básico. Teniendo un buen ejemplo, Claro.
con los maestros, propiciando un buen ambiente dentro al interior de la escuela, supervisando que haya, en este caso, la vigilancia tanto de servicios educativos complementarios, que abarca el médico escolar, los prefectos, los bibliotecarios. Y le digo, ellos, al ver algo anormal, inmediatamente se reporta, se investiga Claro, se hace y el se. seguimiento. Pero ante todos, la prevención Usted acaba de hablar de los maestros. Nuestros maestros en secundarias técnicas, bueno, tienen esta responsabilidad de atender a esta gran variedad de chicos. ¿Cómo son sus maestros? ¿Cómo se capacitan? ¿Cómo se involucran con el trabajo docente? los maestros son muchos muy participativos. Realmente problemas no tenemos con nuestros maestros. Si acaso tendremos que atender lo mínimo, pero hay maestros muy comprometidos, mucho trabajo colaborativo, maestros interesados precisamente en sus alumnos, que es prácticamente lo que nosotros necesitamos, Por y supuesto. los programas que hemos estado implementando acerca de que estar en el receso, cuidando precisamente el desenvolvimiento activo en nuestros alumnos, en los programas de alimentación, que de alguna manera del plato de buen comer y demás, que son actividades que hemos estado implementando en la escuela y que hemos estado trabajando con toda la plantilla del personal. ¿Qué resultados tiene, por ejemplo, de este programa sobre alimentación, cuidado de la salud? ¿Qué tal lo reciben los chicos y qué resultados han obtenido? Bien, de hecho, tenemos maestros que participan, por ejemplo, en la asignatura de geografía, en la de ciencias, que hacen ellos una participación en la cual comidas típicas regionales de los ¡Qué estados, bien! en la cual invitamos a los padres de familia para que lleven un platillo y esto se socializa precisamente al interior de la escuela, donde los padres de familia se les invita y participan con trajes típicos, vaya, todo relacionado con los estados de la República Mexicana y pues ahí mismo también han elaborado también comida típica de los estados de la República Mexicana. Qué interesante y bueno, que los papás participen también hace que los chicos lo tomen con mayor responsabilidad. Sí, por supuesto. Esto permite, en primera parte, que los padres se den cuenta de qué es lo que nosotros llevamos a cabo al interior de la escuela, qué trabajos se llevan y esa participación entre alumno, padre de familia y maestros, que es parte integral de lo que nosotros estamos Y bueno, que es básico, ¿no? Y tan complejo en esta época que los papás participen en las actividades escolares, sobre todo en una población tan grande como la suya. sí, tenemos 6 grupos de primero, 6 de segundo, 6 de tercero, la cual da un total de 18 grupos, tanto matutino como de la secundaria. Y aquí una de las participaciones que también hemos llevado a cabo ya próximamente, este es el Día de Muertos. Una ofrenda que hacemos monumental, que se hace en el auditorio del plantel y que. Le cambio el Sí, micro cómo no. porque creo que no lo estamos escuchando. A ver por ahí. Ahora sí. Sí. Comentaba ahora ya no me escuchan. Pues continúe, por Sí, favor. tenemos en nuestra escuela precisamente la participación de los padres de familia, que para nosotros es básico. Muy, muy importante que la comunidad escolar realmente esté interesada en la enseñanza de sus hijos, sobre todo el aprovechamiento escolar, que es fundamental el apoyo para que los niños estudien, para que los alumnos aprendan, para que los alumnos egresen de una escuela secundaria donde tengan la posibilidad de continuar sus estudios. Y que pues afortunadamente tenemos muchos padres, le decía yo, muy muy interesados en que sus hijos precisamente se desarrollen armónicamente y vaya con un alto nivel académico y con valores bien cimentados, porque eso yo creo que se ha perdido en nuestros alumnos. Y es básico, usted decía hace rato, ese contraste entre los matutinos y los vespertinos, que creo que es un común en no solamente secundarias técnicas, no en todas las escuelas, cuando en los turnos vespertinos los papás están más ausentes, cuando los chicos ya tienen un rezago de
académico de muchos años, ¿cómo logra equilibrar estas situaciones cuando en el, por ejemplo, los matutinos participan mucho y en la tarde no? Sí, tenemos en el turno vespertino lo que son las artes, tenemos teatro, que los alumnos muy, muy interesados en participar con las obras de teatro hacen el fin de año lo que es la Pastorela, pastorela. claro. Se participó también en los teatros del Auditorio Nacional, fueron a hacer una muestra teatral en la cual los personas encargadas precisamente de llevar a cabo este tipo de eventos culturales, los felicitaron a nuestros alumnos porque Qué hicieron bien. un muy, muy buen papel, incluso les hicieron un cartel donde presentaban a la Escuela Secundaria Técnica número 20 con sus alumnos, en la cual pues dejaron un muy buen sabor de boca y esto nos hace que se incluyan muchos alumnos que de alguna manera son introvertidos. Claro. Y ese es uno, les permite que los alumnos se desarrollen y crezcan como seres humanos. Tenemos también actividades en la cual los alumnos con el fomento a la lectura, que de alguna forma pues estamos impulsando en cada una de nuestras escuelas secundarias técnicas el aprovechamiento precisamente de estos programas para impulsarlos. Usted habló de chicos introvertidos que se van aunando a las actividades. Yo diría también estos chicos latosos, estos chicos inquietos que a veces no se pueden concentrar, también son atraídos por este tipo de actividades. Sí, recuerdo ahorita que tenemos o teníamos más bien dicho alumnos en la cual pues no desarrollan sus habilidades en cuanto a las asignaturas de español, Claro, matemáticas y demás, sí. pero son buenos en educación física. Por ejemplo. Tuvimos alumnos que ganaron ahora que se presentó el torneo de zambombazo o algo Sí, así, el zambombazo de fútbol. ganaron en primer lugar en el Distrito Federal. Claro. Alumnos que han salido destacados, que han jugado campos de Pumas, hemos tenido pues alumnos destacados en la cual pues indica que pues si no todos tienen o tenemos actividades buenas para las enseñanzas del español y matemáticas, sí, pero para actividades deportivas en este caso. Porque finalmente todos somos así, ¿no? Somos buenos para unas cosas y a lo mejor nos cuesta trabajo otras. Pero ¿cómo detectamos eso con los chicos cuando están en una época en que ni ellos mismos saben qué quieren? Sí, le digo que ahorita recuerdo de un alumno que decía, pues a mí me reprobó la maestra XY. Y decía también el alumno, porque fue muy destacado, ahorita es un maestro, en la cual él tuvo problemas de que le encontraron un tumor en la cabeza. Qué barbaridad. Y fue un alumno a los 17 años aproximadamente, y apoyado por los maestros que estuvieron cuidándolo también cuando lo operaron. Pues fue un alumno que de alguna manera decía, a mí me reprobaron, pero que él confió en él mismo, el apoyo de sus padres, de los Correcto. maestros, pues pudo lograr pues grandes cosas. Ahorita es maestro, en la cual tiene muchas cosas muy buenas. Por Claro. ejemplo, de sus alumnos ha ido a la Olimpiada de Conocimiento, que ha sacado buenos lugares, tiene un grupo de poesía que ha salido en los primeros lugares, y bueno, eso nos da cuenta de que hay alumnos con mucha capacidad y ganas de hacer las cosas. Déjeme saludar a nuestras escuelas que nos están acompañando en el chat. Está con nosotros la Secundaria Técnica 69 56 72 8 20 100 104 17 31 53 63 71 98 78 y 26. Y los que no se han conectado al chat, ¿qué esperan? Podemos hacer contacto con nuestro invitado. Tengo fallas de esos grandes tecnológicos que nos traes. Yo he todos los miércoles. ¿Ya me escucho bien? De repente me corto. Ay, llévate a tus duendes, por favor. Bien, nos comenta la 20 que está conectada, está presente y envía un cordial saludo al director del plantel. Cómo no, muchas gracias también a todos nuestros alumnos que nos están escuchando, a todos los maestros y directivos que son, yo creo que la base importante en un Así es, plantel, así es. porque sin ellos no podríamos tener muchos logros y sobre todo porque son muy profesionales y comprometidos con su trabajo.
en esta Gracias y época. saludos. Claro, en esta época en la que los chicos están bien complicados, no sé, siempre se dice que que los tiempos pasados los vemos mejor, ¿no? Pero en especial esta época para los jóvenes es muy difícil. Violencia, delincuencia, ausencia de los padres, en la escuela a veces encuentran este refugio, ¿no? Sí, de hecho hay muchos alumnos que les gusta ir a la escuela, no quieren faltar, aunque se enfermen, pero van a la escuela. Y le digo, muestra el interés que tienen, le digo, maestros muy comprometidos, donde al inicio de año escolar precisamente adquirimos unos compromisos como colectivo escolar, Así es. porque llevamos a un objetivo en la cual tenemos, nos forjamos metas para alcanzar. Y eso es gracias a que todo el colectivo escolar, pues de alguna manera quiere salir adelante y sobre todo crecer aquellas pruebas nacionales e internacionales como es Enlace, Pisa. PISA, COMIPEMS, que son de alguna manera exámenes que nos miden Los a nosotros o son indicadores. Así indicadores es. que afortunadamente como escuela, desde el 2008 a la fecha, hemos tenido buenos logros, en la cual hemos avanzado, hemos ido creciendo, sobre todo porque con los jóvenes hemos visto que incluso tanto matutino como vespertino, bien lo decía hace un momento que los turnos vespertinos de alguna manera desequilibran un poquito por diferentes situaciones. En nuestra escuela afortunadamente hemos tenido grandes logros, Qué bien. avances significativos en la cual nos ha llevado a crecer y a mejorar precisamente esas evaluaciones. ¿Y cómo lo hacen? El trabajo, primero, ahora con la 8 rasgos de normalidad que implica en los consejos técnicos escolares, Sí. de hecho ya habíamos empezado a trabajar en cuanto a ver tu maestro cumple con tus funciones, cómo es la planificación, cómo es adaptar situaciones de metodología y estrategias para su planeación conforme a nuestros alumnos que tenemos en nuestras escuelas y sobre todo llegar puntual a nuestras clases y ocupar el tiempo necesario precisamente para que el logro de los aprendizajes esperados. ¿Y cómo enfrenta los retos un director como usted, que 6 años en esta escuela, 8 de director, cómo se prepara, cómo enfrenta situaciones que de repente no esperaba? Difíciles, tenemos mucha gente que llega luego a las escuelas, difícil porque no quiere comprometerse, es decir, le decimos que tienen que llegar puntuales a la escuela, No llegan. no llegan y los que se quedan afuera, por supuesto que decimos para hacer un hábito de la puntualidad, el llegar temprano, le decimos, bueno, ok, llegas tarde, pero vas a entrar a la siguiente hora. Y hay papás que dicen, no, es que quiero que pase ahorita, tiene riesgos afuera, sí. Pero es una cultura que tenemos que Así es. tener precisamente del hábito de la puntualidad, en la cual han estado poco a poco, de alguna manera, entendiendo que es parte de nuestro quehacer cotidiano, en la cual si no fomentamos en nuestros alumnos esos hábitos, definitivamente ellos van a tener problemas Por posteriores. supuesto. Cada día se ha reducido, vaya, el que alumnos lleguen tarde, ¿sí? Esto permite que los alumnos entren a sus clases completas y las actividades de una escuela sean normales, Así ¿sí? es. Y por ende, pues tengamos nosotros mejores resultados en cuanto a aprovechamiento escolar. Por supuesto. ¿Hacia dónde va la Escuela Secundaria Técnica 20? A ser una de las mejores, como ya antes tenía, tiene 48 años la escuela, próximamente cumplirá 50, en la cual esperamos que sigamos creciendo como escuela, ser una de las mejores, atendiendo a que alumnos, sacar el mayor número de alumnos egresados de la escuela secundaria para que puedan continuar sus estudios y no sean de los alumnos que salen y ya no hacen, no tienen ninguna actividad, Claro, que ni estudian ni trabajan. los ninis, ¿verdad? Así es. Pues yo creo que en especial la Secundaria Técnica 20 tiene una gran tradición de excelencia académica y bueno, muestra de ello pues, son los resultados que ha obtenido. ¿De qué presumiría usted con su escuela? Tenemos un primer lugar en interpretación músico-instrumental. Tenemos también ya en situación académica un tercer
lugar en primer año en confrontación académica. Este año que acaba de pasar, tuvimos el segundo lugar en habilidades matemáticas y el alumno fue invitado precisamente a Chihuahua con hacer otro concurso. Lamentablemente no pudo asistir el alumno, pero después de muchos años de haber tenido muchos alumnos en deserción, llegamos a tener, bueno, por estadísticas, cuando llegué en el 2008 habían más de 70 alumnos. Demasiado. Entonces, ahora se ha reducido a un porcentaje mínimo, que sería el 1%, en la cual has reducido significativamente Pero la básicamente deserción, la erradicó. se ha erradicado. Y precisamente el logro de los concursos, de situaciones de los alumnos en cuestión de resultados, pues han respondido y han respondido muy bien. Pues sí que tiene de qué presumir. Dice la Secundaria Técnica 98, los directivos de cada plantel, al cumplir con cada actividad que implica nuestra función de manera responsable, permite ofrecer el servicio de calidad de cada institución pedagógica representativa del sistema de educación secundaria técnica. Bueno, pues es una labor de mucha responsabilidad. Yo siempre lo he dicho, creo que de las más ingratas, porque no le da uno gusto a nadie. Sí, tenemos, bueno, ahí en la escuela diferentes situaciones en la cual yo creo que le dicen, no, no quería ser uno director, ¿no? ¿Verdad? Y digo, aquí la situación, la oportunidad que tenemos en Dirección General de estar al frente de una escuela efectivamente no es fácil. Sin embargo, el ver a los jóvenes la necesidad de que esto cambie, de que tengamos la fortaleza de seguir adelante, porque podemos crecer en muchos de los aspectos. Sin embargo, tenemos que coadyuvar precisamente a nuestros jóvenes, que tengan la oportunidad de primero estudiar y que puedan precisamente desarrollarse como seres humanos y poder ayudar a su país, que es lo que más necesitamos. Ahí encuentra usted la gratificación del puesto. Sí. Recibimos más que nada cuando nos llegan los exalumnos, porque hace la semana estuvimos aquí con dos exalumnos, en la Así cual es. uno de ellos es médico veterinario, el otro es un ingeniero. Tuvimos a Rosario Marín, ex tesorera De de Estados Estados Unidos, así Unidos, es. que fue la 41ª tesorera de Estados Unidos, en la cual pues visitó la escuela. Hay antecedentes precisamente de que todavía había maestros y prefectos de cuando ella Que la estudió, conocieron. que la conocieron. Entonces, eso es gratificante ver alumnos o exalumnos, más bien dicho, Claro. que son destacados y que son excelentes personas. Pues qué bueno que nuestros directores tengan ese espíritu de servicio y que encuentren satisfacción en los logros de los demás, ¿no? Finalmente y a través de muchos años. Dice también la 98, cada director guía al equipo de trabajo, al plantel. Felicito a cada cabeza de nuestra institución, lo incluye usted, por supuesto. Sí, muchas gracias y pues también saludos a los directores también que están participando con nosotros como los comentarios y porque es una labor muy ardua y sobre todo también de la cabeza que nos dirige, que es el licenciado Manuel Salgado Cuevas, la cual también le enviamos un saludo y también agradecemos a ustedes la invitación por estar aquí en este programa. Pues esta es su casa cuando gusten, no solamente cuando los invitamos, porque luego estamos en el sorteo y seguramente no, que no salga yo, que no salga yo, ¿verdad? Sí, claro. También destacar de algunos programas que tenemos en nuestra escuela. Por ejemplo, es el programa de Escuela Segura, Claro. el programa de Escuela para Padres, que también muy interesados los padres de familia salen muy contentos Con muchas herramientas, con ¿no? muchas herramientas, muchos apoyos para ellos y para sus hijos. Claro que sí, se nos acaba el tiempo, ingeniero Rosell, pero recordemos que esta entrevista continúa en radio. ¿Cómo no? En unos Estamos. momentos más con nuestra compañera Nicte Navarro Toscano y bueno, la parte humana, esa parte sensible de los hombres de hierro, diría yo. No, porque se nos cae, como dice ahí, poco a poco, Poco a cada una poco. de las partes.
de la armadura. Así es, bueno, pues no se lo pierdan en unos momentos más en DGEST Radio. Y nosotros aquí en DGEST TV continuamos. Vamos a tener un espacio ahorita de programas grabados en lo que llegan nuestros amigos de Iztapalapa con Iztapalapa Raíces, Voz y Vida. Así es que no se vayan. Seguimos aquí en DGEST TV. Mi nombre es Susana Argueta y regresamos en un rato más aquí a DGEST TV, TV Aprendiendo.